En particular, el Senado ha sido un cuerpo colegiado que ha hecho el trabajo más avanzado en materia legislativa de los últimos 30 años de este país. Durante muchos años en México nos resistimos a cambios estructurales que es necesario establecer para poder imaginar un país que pueda aprovechar y detonar la capacidad emprendedora de la gente. Hemos concretado 12 reformas estructurales, en tanto a la legislación constitucional como la consecuencia de una reforma constitucional, que es modificar la legislación secundaria en materia laboral, en materia financiera, en materia de telecomunicaciones, en materia de la reforma educativa, en materia fiscal y financiera y, por supuesto, la reforma energética, sin dejar atrás todo el cúmulo de reformas al sistema jurídico nacional de impartición de justicia, pasando por la gran reforma de los derechos humanos y, finalmente, el trabajo muy relevante en materia de combate a la corrupción y a la rendición de cuentas y al sistema de una ley de transparencia. No nos afecta, sin duda. Yo creo que hay errores que tienen que ser sancionados. Yo creo que tenemos y hemos exigido, y el propio presidente de la República ha puesto a disposición lo que normativamente corresponde para que se investigue este asunto de diferentes tópicos de la nación, pues que tienen un juicio de la sociedad, pero que tienen que ser investigados, evaluados y sancionados en su caso para quien haya hecho un mal uso de los recursos. En particular, la fuga del Chapo, yo creo que nos demuestra que la corrupción en el sistema penitenciario y en el sistema de impartición de justicia es mucho más profunda de la que imaginamos. Haya sido como haya sido, pues lo que tienes enfrente es un delincuente que seguramente corrompió a muchas redes de la vigilancia de un penal de alta seguridad, que utilizó una cantidad de dineros verdaderamente gigantesca para que no se diera nadie cuenta en un perímetro tan grande como en el que ocurrió la fuga, pero nos está diciendo que el sistema de corrupción que está metido en las redes de los sistemas de impartición de justicia, pues tenemos que profundizar en ellos y creo que lo tenemos que reconocer. Hoy, sin duda, el objetivo es recapturarlo, pero hoy, sin duda, también se nos presenta la oportunidad de entender qué tan profunda es esa corrupción en el sistema penitenciario mexicano para que tomemos acciones sobre lo que viene, pero tampoco podemos borrar de un plumazo el que hemos atrapado en estos 3 años más del 90% de los delincuentes más buscados en los últimos 10 años, y eso se logró apenas los últimos 2 años. Entonces, sí es lamentable estos hechos que tú señalas, hay que tener capacidad autocrítica, hay que ser humildes para aceptar lo que no está bien, pero tampoco creo que nos debemos de cercenar o caer en este debate frívolo de partidos políticos donde borremos todo lo que los mexicanos estamos logrando. Los logros de un gobierno no están fuera de los logros de una ciudadanía. Y los éxitos y los errores, la ciudadanía, tenemos que aprenderlos. Los errores para no volverlos a cometer y los aciertos para hacer de ellos un permanente estímulo y una permanente esperanza de que este país puede salir adelante y que puede ser mejor. Ese es un mito genial de adversarios políticos que juegan a eso, a desacreditar al presidente en turno, creyendo que ahí está el éxito de su propuesta. Lo cierto es que esas críticas no tienen sustento. Lo cierto es que hemos visto un presidente pues, que ha tenido, por ejemplo, recientemente una intervención quirúrgica y en menos de 48 horas el señor presidente está trabajando a pie juntillas. Una semana después se va a una visita de Estado a Francia. Yo veo a un presidente de pie, valiente, completo, claro en sus ideas, enfrentando los problemas, no dándoles la vuelta, hablando de ellos y colocando a México en una posición muy distinta a la que teníamos hace muy pocos años, donde el gobierno se encerró en un debate permanente con el Congreso que no lo pudo hacer avanzar. En lugar de encontrar acuerdos, que es lo que encontró Enrique Peña Nieto con una visión de Estado de largo plazo. El presidente no está enfermo, el presidente está completo,
Las críticas son bienvenidas. Vivimos en una democracia de libertades de expresión, y entre ellas hay que sujetarnos sin criticar, sino más bien confrontando y enfrentando los problemas. ¿Ha habido críticas? Sí, qué bueno que las haya. Pero lo que nadie puede negar es que hay el avance más importante en estos 3 años de un estancamiento de la política que en los últimos 15 años no tuvo la posibilidad de encontrar acuerdos para que este país cambiara la forma de hacer las cosas. Y siempre que cambias tú las formas de hacer las cosas, pues lo que rompes son intereses. La reforma de telecomunicaciones rompió intereses, la energética, la educativa, la laboral, la financiera, la fiscal, la jurídica, el sistema penal. Estamos combatiendo intereses que llevan algunos 70 años, como en el sector energético, algunos más de 50, como el sector educativo, algunos 30, como el sector laboral. Bueno, sí, y siempre que se enfrenta el romper intereses creados, pues seguramente hay más crítica. Yo creo que es parte de este juego de la democracia. Yo creo que, lejos de agacharse o ocultarse, veo un presidente Peña echado para adelante, con voluntad de cambio, con el compromiso de implementar las reformas, poniendo a México a tiempo en el mundo, porque nos habíamos rezagado muchos años. Lo que no creo que debemos de hacer es autocercenarnos. Critiquemos lo malo, cuestionemos lo que no nos parece, pero no dejemos reconocer lo que estamos avanzando. Este país por primera vez va a tener elementos de juicio muy distintos a los que hace apenas 3 años no teníamos. Entonces, no tengamos tampoco la capacidad de no encontrar buenas noticias. Hay buenas y malas, como en cualquier ser humano ocurren y en cualquier sistema político ocurre. Pero no podemos dejar de negar que tenemos que seguir adelante, que hay una esperanza creada a partir de los cambios que estamos planteando y que, a diferencia de otros, nosotros sí nos atrevimos a cambiar.